Tengan todos muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, familia amada, apreciada, hermanos, amigos, compañeros de ministerio. Un fuerte abrazo desde acá, desde una de las oficinas de nuestra iglesia Espíritu Santo de Fuego, en la ciudad de South Folger, Nueva York. Queremos enviarles palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de ánimo para cada uno, y desde ya queremos saludar a todas las personas que se están conectando con nosotros. Saludamos a la hermana Egle Guevara allá en Barquisimeto, Venezuela. Hermana Egle, Dios le bendiga, Dios le guarde junto a sus hijas. Bendiciones para ustedes. La hermana Sandra Campos junto a su esposo, el hermano Antonio Hilerio. Saludo a Ángel, a Emanuel, saludo a toda la familia, Dios les bendiga allí. La hermana Dolores Vargas, junto a su amado esposo, sus hijos, sus nietos, Dios les bendiga junto a toda su familia y en su casa. Bendiciones para cada uno de ustedes. Aleluya, el reverendo José Ramón Checo, Dios les bendiga. Dios les guarde también, pastor en New Jersey. Bendiciones para ustedes, gloria a Dios. La hermana Lucía Calderón, el hermano Manuel, mamá Telma, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por decir presente, alabado sea el nombre del Señor. La hermana Marixa Rodríguez, Dios les bendiga, allá en Springfield, Massachusetts. Bendiciones para todos ustedes. Catherine Dicla, Dios te bendiga, hija mía, desde Barquisimeto, Venezuela. Dios bendiga a la suegra Dicla Rosa, a la tía Judy, al tío Raúl. Dios bendiga a David. Dios te bendiga, hijo. Dios te guarde. Gracias por decir presente también. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si hay alguien más allí, Pandora. Bueno, acá no hay más. Bueno, poco a poco se van conectando. Le damos gracias al Señor por este privilegio que tenemos, que por este medio nos podemos conectar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Reciban una feliz tarde. Nos gozamos en el Señor. Recuerde que usted está en su programa Un Tiempo con Dios, y el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido. Somos sus pastores, amigo Nicolás y Dicla Babinsud. Somos parte del equipo o de la familia del Concilio Latinoamericano a nivel mundial, y nos sentimos muy privilegiados, muy gozosos de poder pertenecer a esta familia. Saludamos a nuestro Comité Ejecutivo Internacional, al Obispo Santo Román y su amada esposa. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta hora vamos a presentar este servicio delante de la presencia del Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque tú nos concedes la oportunidad de estar nuevamente, Señor, a través de esta red social, con este programa virtual, llegando, Señor, a las vidas, a los hermanos, a los amigos, a todas las personas, Señor, que se nutren a través de este programa, a través de tu palabra, a través de las alabanzas y de los testimonios, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y nos guardes, que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos. Bendecimos a cada una de las personas, Señor, que están, Dios mío, al frente de su teléfono o quizá en la pantalla del televisor, viendo, observando este programa, Señor, que tú les ayudes. Ministramos sobre ellos tu bendición, Padre, que tú, oh Cristo, puedas manifestarte sobre sus vidas, Padre Santo, y puedas resolver cualquier situación que puedan estar pasando. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos saludando aquí a nuestro hermano Pastor Juan Landrón. Dios le bendiga, reverendo. Al hermano Nelson Ramírez dice, bendiciones, mi amado pastor. El hermano y amigo Neila Drubal Zapata, Dios me los cuide, dice, y le dé mucha sabiduría. Saludos, aquí estoy presente. Dios me guarde y bendiga a María. Aleluya. Y a toda la familia. Sí, al reverendo Nelson Ramírez allí en Ecuador, Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le guarde. A Landrón también, allí en
en la zona de Queens, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde, y Neil, por supuesto, en Venezuela, gloria al Señor, está en Yaritagua, Dios le bendiga junto a su familia, todos los que están allí con él, que el Señor les bendiga a cada uno. Y bueno, desde ya queremos comenzar la meditación de la palabra. Traemos un tema muy interesante, un tema muy importante, gloria al Señor, y queremos hablar acerca de algunas palabras que el Señor ordenó a un líder llamado Josué. Le dio algunas palabras específicas, le dio alguna normativa para que él siguiera. Y yo le hablaba en estos días de seguir instrucciones. Este hombre se le dieron algunas instrucciones para que él las siguiera al pie de la letra y pudiese obtener la bendición, pudiese obtener la tranquilidad para su vida y para el pueblo que él iba a dirigir. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, leemos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo digo que este es uno de los versículos favoritos de nosotros los cristianos. Cuando Josué, aleluya, cuando el pueblo de Israel se preparaba para la conquista de Canaán y entrar a la tierra prometida, Dios le promete a Josué que nunca le desampararía. Pero Dios demanda de él un esfuerzo y una valentía. Dios no ha cambiado y es el mismo. Y también Dios demanda de sus hijos en este tiempo que tengamos valor y fuerza para seguir adelante. Amén. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas, cuando estamos más cerca de la bendición que Dios tiene para nosotros, somos víctimas del desánimo y olvidamos que Dios prometió que no nos iba a desamparar, que estaría con nosotros todos los días. A propósito, las únicas personas que se desaniman son aquellas que luchan por grandes proyectos. El desánimo viene a estas personas. Rara vez llega a una persona que no tiene ningún proyecto, que no tiene ningún plan, que no tiene un propósito en su vida. Aquellas personas, así como Josué, que tenían grandes proyectos, él necesitaba, él quería llegar a la tierra prometida, pues a estas personas con gran proyecto les lleva el desánimo a sus vidas, siendo entonces el arma que el enemigo utiliza para que usted, que tiene un proyecto, para que usted tiene un plan en su vida, sea desanimado. Queremos saludar a Josué González, que nos está viendo también. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y queremos hablar de lo primero, de las instrucciones que se le dieron a Josué. Primero se le dijo: mira. Y qué importante es mirar. Hay gente que uno le dice: pero mírame, cuando uno le está hablando. Porque hay gente que acostumbra a no prestar atención, a no mirar a la persona que le está hablando, y esa es una norma, es mala educación. Algunos dicen: pero es que yo no oigo con los ojos, yo oigo con los oídos. Sí, pero debe ver, porque a veces se le quiere mostrar algo y es difícil mostrarle algo si usted tan solamente está escuchando. El Señor a veces nos llama la atención a que miremos, a que observemos. Él trata de llamar nuestra atención. Él le dijo: mira que te mando. Él tenía que observar, tenía que prestar mucha atención a lo que Dios le iba a decir. Hay un llamado grande allí. Y le digo nuevamente: trate de ver a la persona que le habla.
no tan solamente lo oigan, es importante verlo, es importante ver los gestos de la persona, ver cómo es que te están hablando. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dijo: mira que te mando. Le está dando un mandato, le está dando una orden. Hay una autoridad allí que le está hablando, y creo que es la máxima autoridad habida y por haber en todos los tiempos. Es Dios hablando y le dice: mira que te mando, te estoy dando una orden. Y cuando Dios da una orden, no es algo opcional, no es algo que si tú quieres lo tomas y si quieres lo rechaza, porque Él está dando una orden. Aleluya. Recuerdo cuando le dijo a él allí: tu obligación es obligado, tu obligación es poner manos a la obra. Y a veces nosotros lo vemos como algo opcional. Si tú quieres, predica. Si tú quieres, no predique. Si tú quieres algo y si tú quieres, no. No, el Señor cuando manda, Él da una orden con autoridad para ser escuchado. No es algo cuestionable que podamos discutir con Dios. Cuando Dios te manda, tú no puedes. Y aunque lo haga, ¿quién le puede ganar a Dios? Job, ¿cuántas veces contendió con el Creador? Y nunca pudo llegar a una conclusión de ganarle. Siempre salía derrotado, porque a Dios no hay quien le pueda cuestionar nada de lo que Él manda, de lo que Él dice. No es algo como una sugerencia que te está haciendo, como preguntándote, no. Él está ordenando, y cuando Dios manda, se le obedece. Por eso es que cada uno de nosotros, de los hombres y las mujeres que le servimos al Señor, lo hacemos porque Dios, aparte de que nos hizo un llamado, nos dio una orden de ir y predicar el Evangelio, de ir a atender la obra del Señor, de hacer lo que Dios nos había puesto. Y a veces a alguna persona se le dice: hermano, usted va a predicar el domingo, usted va a dirigir, usted va a hacer, y la gente tiende a negarse. Pero no se están negando a la voz del pastor, no se están negando a la voz tuya, se están negando a la voz de Dios, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, el que nos mueve como pastores para que nosotros le demos una oportunidad y la gente tenga ese momento para disfrutar, para gozar delante de la presencia del Señor. Así que cuando Dios nos habla, nos está dando un mandato, y para poder tener éxito en esta vida, tenemos que aprender a obedecer. Cuando un general, cuando un teniente, cuando un superior te da una orden, tú obedeces, porque tú sabes de dónde viene la orden. Hay jerarquía. Bueno, el que tiene la mayor jerarquía nos ordena, y en ese momento le digo a Josué: mira que te mando. Así el Señor te está mandando a que tú hagas su voluntad, a que tú cumplas su ordenanza y estatuto, a que tú te sometas a la palabra de Dios. Acepta el mandato de parte del Señor y Dios va a bendecir tu vida. Sí, Señor. Queremos seguir saludando acá a nuestro hermano, al pastor Steve Rodríguez. Dios le bendiga, amado hermano. También está nuestro cuñado Daniel Babinsú. Dios le guarde. Dice: bendiciones y protección total de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Daniel. Dios te bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Celeste Hernández está acá también conectada. Dios le bendiga, bendiga a su esposo. Y a Dana, Dios le guarde. Dana, Dios te guarde, mi amor. Josué González, aleluya, dice: bendiciones, pastor. Víctor Hugo Suárez también nos está saludando. Amén. Víctor Hugo, Dios le bendiga, Dios le guarde donde esté. Aleluya. Pues seguimos hablando acerca de Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. Dice: mira que te mando que te esfuerces. Esforzarse significa realizar acciones físicas o morales enérgicas en busca de un objetivo. Es continuar hacia adelante. Es un paso más. Es la milla extra que debemos caminar antes de la victoria final. La gente que triunfa en la vida no mira atrás. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra. Las personas exitosas hacen las cosas que la gente
gente común no quiere hacer. Miremos a este muchacho, a este joven Josué, que tiene en sus hombros una tarea extraordinaria: entregar la tierra prometida. Él fue el sucesor de Moisés y era una tarea extremadamente grande para un joven que no tenía experiencia. Pero el Señor lo tomó y le dijo: esfuérzate y sé valiente. Filipenses 3:13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es esa meta que tienes que alcanzar? ¿Cuál es ese plan que has hecho? ¿Cuál es la planificación que tienes para tu vida? El Señor te dice: esfuérzate y sé valiente. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Seguimos con este tema tan precioso. Lo tercero, Dios le dice que seas valiente. Y algunos lo han tomado a veces como el concepto de violento, porque en alguna porción utilizaron esa palabra de violencia. Pero la valentía, aquel que actúa con valor, con determinación ante situaciones que son adversas, que son arriesgadas, que son difíciles. Hay que ser valiente para ir a una situación donde el problema sea grande, donde haya riesgo, donde se pueda exponer la vida. Claro, tenemos que ser muy conscientes, porque algunos utilizan mal el nombre del Señor para hacer actividades, por lo menos en este tiempo que estamos en cuarentena, y abusar de lo que Dios le ha dado. Y dicen: bueno, Dios está conmigo y yo me expongo. No usan guantes, no usan la mascarilla, y a veces abusamos. Yo digo que eso es tentar al Señor. Eso no es ser valiente. Porque uno, cuando se trata de la autoridad, tiene que haber un sometimiento, tiene que haber humillación, humildad, sencillez. Cuando estamos hablando con una autoridad, tenemos que aprender a ser obediente. Pero mucha gente cree que la valentía es que yo me meta y vaya al hospital y me meta en los lugares donde está esa gente con el coronavirus y tal. Sería maravilloso hacer ese trabajo, pero la orden es que hay prohibición de estar cerca de más de quizás unos 2 metros de otra persona. Y lo mismo que podemos hacer a 2 metros, lo podemos hacer desde aquí orando, clamando al Señor, para que el Señor pueda tocar las vidas de esas personas que están enfermas. Yo no dudo de la emoción de alguien que usted llegue y le abrace, y hasta lo bese y lo salude. Pero hoy por hoy está prohibido, con pena de cárcel y con pena de multa bastante elevada. Ahora, la valentía me lleva a arriesgarme y hacer cosas difíciles, como la que hizo David ante Goliat, un hombre que estaba atemorizando, pero no había ningún peligro desde el punto de vista que se fuera a contagiar, sino que lo podían matar en una guerra, en una batalla. Y pienso que David tomó la opción correcta. Se revistió de valor. Era un muchacho que estaba acostumbrado a destruir, a matar los osos, a matar los leones, a matar las fieras. Y se encontró con un gigante, pero que para él era pequeño, lo sentía pequeño, porque él decía y sentía que Dios estaba con él apoyándolo. Qué bueno cuando usted y yo nos sentimos valientes, nos sentimos bien acompañados, porque el Señor está con nosotros. Yo no le voy a decir que si usted tiene temores es porque usted no es valiente. No, hasta la persona más valiente de esta vida puede sentir temor. El asunto es vencer estos temores.
El asunto es pasar por encima de este temor y que yo pueda verdaderamente lograr lo que me estoy tratando de hacer, lo que quiero combatir o luchar, pasar, vencer ese obstáculo, esa situación. Y Dios quiere bendecirnos y ayudarnos a cada uno. Pero nosotros tenemos que comprender que cuando Dios pide que seamos valientes, eso es para que enfrentemos, tengamos la capacidad de enfrentar cualquier situación. A veces tenemos situaciones financieras, situaciones de salud, situaciones familiares, problemas con un vecino, y Dios quiere que usted y yo salgamos airosos, salgamos victoriosos, salgamos vencedores en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Dios nos ha dado a nosotros un espíritu, hermano, de poder, de amor, de dominio propio. Quiere decir que podemos controlarnos, podemos vencer la adversidad en el nombre de Cristo Jesús. Dice también la palabra que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y a veces la tierra se mueve. Dice, por ahí que la tierra temblará como un ebrio, como un borracho. Y cuántas veces hoy en día, todo el tiempo, tiembla la tierra, tiembla por todos lados, hay temblores, hay terremotos. Y la gente asustada. Pero quiero decirte que tenemos que revestirnos de valor. Tenemos que fortalecernos, ser valiente, sea cual sea tu situación. Si te dice que estás enfermo, sé valiente en el nombre del Señor. Enfrenta la situación. Porque yo les decía a ustedes ayer que una de las debilidades de este virus es que cuando usted se hace fuerte, el virus no avanza. Pero cuando usted se vuelve menos, se disminuye ante la situación, el virus como que comienza a avanzar. No podemos deprimirnos, no podemos sentirnos con ese temor que no nos deje avanzar. Caminemos en el nombre de Jesús, que el Señor nos va a conceder la victoria. Seguimos, aleluya. Usted está conectado en su programa Un Tiempo con Dios. Y el tiempo dedicado a Dios jamás será tiempo perdido, aleluya. Así es el Señor, aleluya. En su palabra nos habla acerca de este muchacho, de este joven Josué. Y si Dios le dice, no temas. El temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o ya haya ocurrido. El temor es una exaltación del ánimo que te lleva a tratar o a escapar, a considerar que hay riesgo donde tú te encuentras. Es algo peligroso o dañino para una persona. Así que el temor, por lo tanto, también una presunción, una sospecha o un recelo de un daño futuro. Cuando tú te planificas algo en la vida y no te sale como estás esperando, puede que sientas miedo. El miedo que está sintiendo la mayoría de las personas frente a este virus porque no lo conocemos. No conocemos su comportamiento. Se decía hace unos días atrás que cuando una persona había sido infectada y salía airosa de este virus, pues posiblemente su cuerpo producía anticuerpos y podría ayudar más bien a otras personas. Pero ahora se dice que las personas que les da este virus pueden tenerlo nuevamente y tener una recaída. Así que el miedo nos lleva cuando nosotros desconocemos algo, y eso es lo que está pasando. Hay personas que sienten terror en frente a este virus, pero otras sienten temor frente a otras enfermedades. Hay otras personas que le temen a la pobreza, a la escasez y a todo
lo que esto conlleva, porque no tienen trabajo, perdieron su trabajo, ahora no hay sustento para su familia y sienten miedo. Muchas veces sentimos temor al cambio. El cambio, como es desconocido, trae a nuestra vida miedo también. Pero el Señor dice que pase lo que pase, Él estará con nosotros hasta el fin. Así que aferrémonos a esa promesa del Señor, que sabemos que estamos hoy y el Señor está con nosotros. Y mañana estaremos, si Dios lo permite, gloria y el Señor también estará cuidándonos y ayudándonos. El Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Saludamos a la hermana Carmen Sosa. Dios la bendiga, Dios la guarde. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le dio otra palabra. Le dijo a Josué, no desmayes. Y uno se puede desmayar por cualquier cosa. Cuando uno sale muchas veces a la calle y no ha comido, anda sin desayunar, tiende como a desmayarse cuando ya está cerca de la hora de media mañana o cerca del mediodía, tiende a desmayarse por falta de alimento. Pero aquí el Señor le está hablando de perder la fuerza, hablando sobre su estado de ánimo. Qué importante es tener un buen estado de ánimo, sentirnos bien. ¿Por qué? Porque humanamente cuando perdemos la fuerza, cuando nos debilitamos, no tenemos cómo contrarrestar o combatir al enemigo. El Señor le dijo, no desmayes, toma fuerza en mí. Él dijo que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es el único que yo conozco que multiplica por cero y da mucha cantidad. Usted puede tomar todos los millones y los multiplica por cero y le va a dar cero. Pero Dios es el único que multiplica por cero y le da cantidades enormes. Dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios quiere que recobremos ánimo, que recobremos nuestra fuerza. Si te estás sintiendo, te has sentido débil en la fe, si te has sentido débil quizás en tu parte física, el Señor te dice que no desmaye, que Él está contigo, que Él le da fuerzas, aleluya, a las personas que están cansadas, que ya no pueden seguir adelante. ¿Cuántas personas han estado al borde de colgar los guantes, como decimos? Pero claman al Señor y el Señor los alienta, les da ánimo, los levanta, los resucita espiritualmente. Y Dios quiere levantarte en este día. Le dice, aleluya, no desmayes, no le permitas al desánimo cortar las grandes bendiciones, los grandes planes que tiene Dios con tu vida. Dios quiere llevarte a un sitial mayor, a algo más grande. Pero el enemigo quiere cortarte tu estado de ánimo. Él quiere desanimarte totalmente para que tú seas derrotado. Tenemos que tener cuidado y no dejar que cuando el desánimo toque la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, no abrirle las puertas. Necesitamos fortalecernos cada día, animarnos los unos con los otros, estimularnos los unos a los otros en la fe, para que podamos llegar bien lejos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Seguimos saludando a nuestra hermana Alejandra Verdi, dice, Dios te bendiga, amado pastor, saludos desde Venezuela, se les quiere. Nuestra hermana Mirta Álvarez está conectada, Dios te bendiga. Te bendiga, paisana, Dios te guarde, Mirta, aleluya, allá en Middletown. Amén. Nuestro hermano Ángel Santiago, reverendo, Dios me le guarde y le bendiga.
Dios me lo guarde en Hoboken, New Jersey, pastor, Dios, su amada esposa, amén, María, Dios me lo guarde. Así que está a tiempo todavía de mandar su petición de oración. Estamos acá para compartir la palabra del Señor y también para orar por las necesidades, por sus necesidades. Y le sigue diciendo el Señor a Josué: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor el día de hoy promete estar con nosotros también. Su promesa en Isaías 41:10 nos declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay razón para desmayar o darnos por vencido. Todavía hay promesas que el Señor ha hecho para nosotros. Y todavía hay lugares que nuestros pies han de pisar. Hay tierras por las cuales tenemos que ir a conquistar. A conquistar todas esas promesas que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Así que no estamos solos. Marchemos hacia la tierra que fluye leche y miel. Gloria al Señor. Queremos en esta hora orar por algunas peticiones. Queremos decirle algo. Uno, el creyente, tiene que acostumbrarse, si tiene una necesidad, a pedir, a clamar. Hay gente que envían una petición un día pensando que quizás de repente 2 o 3 días después van a seguir orando. Es como cuando uno va al vecino y le pide un poquito de aceite y piensa que todos los días, aunque usted no le mande a pedir, el vecino todos los días le va a mandar el aceite. Y no es así, sino en el momento que usted lo pida. Si usted no envía su petición, si usted no manda escrito su mensaje, nosotros no podemos saber. Y nos ha sucedido. A veces oramos y la persona ya está sana. Oramos y ya está muerto. Entonces, no queremos seguir orando por personas sanas desde el punto de vista de salud, ni tampoco queremos orar por un muerto. Queremos orar por usted. Si tiene una petición, por favor, debe elaborar su mensaje y enviarlo para que nosotros sepamos quién es. Y aunque lo envíe todos los días, no nos va a cansar, ¿sabe? Porque ese es nuestro trabajo como pastores, orar por su necesidad, por su petición. Así que si usted tiene alguna petición, por favor, hágala, envíe el mensaje para que nosotros podamos orar por cada uno de ustedes. Por lo menos yo veía esta mañana el mensaje del reverendo David Mercado, que todavía está delicado de salud. He sabido que el familiar de nuestra hermana Eda también ha seguido delicado de salud, porque siempre estamos en contacto con la persona. Pero por favor, mande su petición para que nosotros oremos por cada uno de ustedes, aleluya, para que clamemos al Señor. Y vamos a clamar por los que tenemos hasta ahora, lo que nos ha llegado hoy. Olvide la petición que usted hizo ayer o antier y vuelva a escribir su petición si todavía se siente mal, si todavía se siente que está decaído, porque nosotros queremos orar. No desmaye, que el Señor está dispuesto a bendecirle y a fortalecerle a usted. ¿Hay alguien más que saludar o estamos bien? No, todavía no hay más nadie. Pero también queremos decirle que si el Señor respondió a su petición, pues mande como agradecimiento ese testimonio. Tenemos que agradecer lo que el Señor hace en nuestra vida. Así que si el Señor le sanó, el Señor contestó su oración, pues también mande su testimonio. Eso es válido. El Señor quiere que seamos agradecidos. Ayer estábamos hablando acerca de los valores, y uno de los valores que tenemos que nosotros enseñar a nuestros hijos es ser agradecidos, y tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Vamos a orar.
Queremos clamar por cada una de las peticiones. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta tu palabra, que sabemos que ella no vuelve vacía. Ella causa un efecto especial. Ella toca los corazones. Ella habla, Señor, a la mente, al entendimiento. Dios mío, y sabemos que muchos están siendo tocados por tu palabra. Señor, si hay alguno en esta hora, Padre, que se quiera convertir o que se quiera reconciliar, lo presentamos delante de ti. Que pueda estar pidiendo perdón por sus pecados, por su falta. Decirle al Señor que Él quiere o ella quiere enderezar su paso, que quieren caminar contigo. Dios mío, bendíceles en esta hora. Bendíceles, Señor, a cada uno. Perdona su pecado e inscribe su nombre en el libro de la vida. Queremos clamar, Señor, por cada uno de los gobernantes, de los presidentes, de los gobernadores, de los alcaldes, todos aquellos que tienen un cargo de suma importancia y que depende de las naciones, tú puedas ayudarle, darle sabiduría, entendimiento para que ellos puedan, Señor, escoger el mejor equipo de trabajo, los mejores asesores, Dios mío, y avanzar en esta situación que está viviendo el mundo entero. Bendecimos a los médicos, bendecimos a las enfermeras, a las personas que trabajan en el aseo, a las personas, Señor, que están, Dios mío, quizás manejando una guagua en la ciudad, o manejando un tren, o dirigiendo, Señor, como piloto, un avión, una embarcación, Señor, que tú puedas guardarle a cada uno. Te pedimos por todos los que trabajan, los policías, la guardia, Dios mío, cada uno de los que hacen trabajo, Dios mío, los que le trabajan a la ciudad, aquellos que no pueden pararse, los farmacéuticos, los que trabajan en abasto, en supermercado, que tu bendición y tu protección les alcance. Pedimos por cada uno de los enfermos. El reverendo David Mercado está en tus manos, Señor. Tú puedas obrar. Dicen que quizá un 45% de sus pulmones está trabajando, pero tú puedes normalizarlo un 100%. Tú puedas glorificarte en su vida y ayudarle, Señor. Bendecir a su familia, a todos los que le rodean, a su congregación. Oh, Dios mío, manifiesta tu poder. Señor, glorifícate, Dios mío, tú eres poderoso. A la hermana Sara y al hermano Richie, bendíceles también, Padre, glorifícate en ese hogar. Dios mío, tú eres nuestro sanador. Queremos escuchar las buenas noticias que tú le has sanado y le has levantado. Dios mío, él a Canales, su cuñado, su suegra, su esposa, todos los que están allí, sus hijos, se han guardado y protegido, y el que esté enfermo, tú lo sanes, Señor. Dios mío, clamamos, Padre, por el pastor Mauricio, que tú lo sigas fortaleciendo, él y a todos los familiares de la pastora Sonia. Dios mío, manifiesta tu poder. Dios mío, dale dirección divina a tu siervo y ayúdalo, Padre. Él es tu siervo, Padre Santo. Bendecimos al hermano Santa, a sus hijos, su iglesia, que tú les guardes también, puedas guiarles, fortalecerles a cada uno. Señor, clamamos por todas las necesidades de tu pueblo, los familiares de nuestros hermanos que están en sintonía, en contacto con nosotros. Clamamos para que tú les bendigas, Señor, para que tú les toques, Dios mío. Reprendemos ese espíritu, Señor, de coronavirus. Dios mío, esa enfermedad, esa pandemia, Dios mío, se ha reprendido, Dios mío, en el nombre de Jesús, se ha controlado definitivamente. Y si hay algún otro todos los días, gracias por aquellas personas que están pendientes, compañeros del ministerio, que tú les bendigas en sus programas también. Dios mío, aquellas personas que nos oyen desde las naciones, bendícelos y guárdalos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, aleluya. Pastora, dígame. La hermana Noemí Acosta está pidiendo la oración también.
para el mundo, especialmente para Venezuela, nuestra bella Venezuela, y por la isla de Margarita. Y la hermana Mireya aquí le está pidiendo por su familia, para que Dios los cubra con su sangre y les dé mucha paciencia, ya que está lejos de ella. La hermana Kenjilia López está también con nosotros conectado. Dios les bendiga. Dios le guarde, Noemí, Dios la guarde también. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados y han estado conectados con este programa. Aleluya. Queremos seguir orando por ustedes. Samuel Salguero también. Yo no sé si la pastora ya lo saludó. También está en contacto con nosotros, que se conectan tanta gente. Dios le bendiga. Dios le guarde. Nos sentimos muy contentos. Muy agradecidos, sobre todo con los pastores también que nos respalda. Dios bendiga a nuestra iglesia, Espíritu Santo y fuego, que el Señor les ayude y que cada día puedan estar en sintonía apoyándonos en oración y escuchando y viendo el servicio también. Luisa Zapata, aleluya, desde Chile, Dios te bendiga. Yaneli, Dios bendiga a Nicole, a Mario, a Randy, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en sintonía, en contacto desde Chile con nosotros. Oh, qué bueno este programa llegando a la distancia. Bendiciones para todos. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Así que mañana usted, cuando se conecte, empiece a mandar su petición de oración. Si ya el Señor le respondió, comience a mandar ese testimonio. Aleluya. El pastor que estaba pidiendo por su cuñada, que estaba enferma de los riñones, ¿sí? La sobrina política. A la sobrina, bueno, el Señor hizo la obra y él mandó su testimonio agradeciéndole al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Siga usted testificando de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Vamos ahora por la isla de Margarita. Señor, presentamos la isla de Margarita y toda Venezuela. Tú sabes, Señor, el conflicto, la situación que vive nuestro país de Venezuela. Dios mío, te pedimos que tú los guardes, que tú nos ayudes, Padre Santo. Tú conoces la situación de este país. Tú conoces lo que está aconteciendo. Dios mío, pedimos que tú tengas misericordia de Venezuela, de los venezolanos y de los extranjeros que habitan allí en esa nación. Dios mío, derrama tu bendición sobre nuestro país de Venezuela. Ayúdalo cada día, Padre, y que podamos ver la victoria, tu bendición, tu presencia sobre nuestro país. Bendice el cuerpo pastoral, bendice todos los líderes, Señor, allí que trabajan en esa obra. Nuestros líderes conciliares, ayúdales, guárdales, el reverendo Arcide y el comité ejecutivo, bendícelos, Padre, están en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre. Sí, Señor. Por esta familia tan hermosa, que tú le bendigas, que cubras con tu sangre, Señor, que los ayude, Señor. Sí, mira, Señor, está lejos, Señor, pero tú estás cerca de ellos, guiándoles y protegiéndoles. Bendice a Mireya, a todos sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, cúbrelos con tu sangre. Muchas gracias, Dios. Mira a nuestros familiares, Señor, también. Ayúdale, Padre, de ti, Señor. Los que están en Chile, en España, en Venezuela, cúbrelos a todos. Y en otros países, Padre. Guárdale, Señor, de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Manda ángeles, Señor, que ministren protección. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Padre bendito, aleluya. Amén. Amén. Hemos llegado al final, familia. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Dios te bendiga, Pastor Gañango. Dios allá bendiga, en Yaritagua. Dios te bendiga, reverendo. Bendiciones. Aleluya. A su esposa también. A la María también. Dios la guarde. La iglesia. Dios le bendiga a cada uno. Queremos decirle, no te olvides. Quédate en casa. Por favor, no salgas si no hay ninguna emergencia, si no hay ninguna necesidad. Por favor, te lo pedimos, quédate en casa, sé obediente, sométete a las autoridades, que el que se somete a las autoridades se somete a Dios, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y que tengan una feliz tarde. Bendiciones para todos.